Hola, este es el tutorial de cómo tocar la masa de Silvio Rodríguez en charango. Esta versión la saqué después de haber visto el cover que hizo un youtuber que se hace llamar Cebuki. Realmente me gusta mucho cómo hizo ese cover y por eso decidí sacarlo. También por eso estoy dejando en la descripción el link de su canal y también del video de donde saqué este arpegio. Ok, bueno, entonces esta versión está en el tono de la menor. La primera frase, si dividimos el arpegio en frases, la primera frase sería esta. Esa es la primera frase. Para hacer eso, hacemos una posición de la menor. ¿Okay? Tocaríamos la quinta cuerda, segundo traste, luego tercera cuerda, luego primera cuerda, luego segunda cuerda, luego tocamos la quinta cuerda en el segundo traste, y hacemos un arrastrado hacia el primero. Luego tocamos el primero y hacemos un jalado para dejar la cuerda abierta. Luego volvemos a tocar en el primer traste. Luego ponemos una posición como de mi mayor. Tocaríamos, después de haber tocado la quinta cuerda, tocamos la segunda cuerda en el segundo traste. Luego la cuarta cuerda en el cuarto traste. Luego primera cuerda abierta. Luego cuarta cuerda, primera, cuarta y primera. Suena así, otra vez. Esa es la primera frase. La siguiente frase es. Esa frase. Para hacer eso, hacemos una posición. Esta posición sería la segunda cuerda en el segundo traste y la cuarta cuerda en el segundo traste también. Tocaríamos la quinta cuerda abierta, luego la segunda cuerda, luego la cuarta, luego la segunda otra vez, y luego la quinta abierta. Luego de eso tocamos la tercera cuerda en el segundo traste y hacemos un jalado hacia el primer traste. Luego volvemos a tocar en el segundo traste, luego tocamos la segunda cuerda abierta, la cuarta cuerda en el segundo traste, segunda abierta, luego primer traste, segunda cuerda, luego, perdón, primera cuerda, segundo traste, luego segunda cuerda abierta, cuarta cuerda en el segundo traste y segunda cuerda abierta. Suena así. Ok, la siguiente frase es esta. Para hacer esto, hacemos esta posición que es como un fa. La posición sería en el dedo índice en la tercera cuerda primer traste, el dedo medio en la quinta cuerda segundo traste y el dedo anular en la segunda cuerda tercer traste. Tocamos la tercera, quinta, segunda y quinta. Luego hacemos la primera, tocamos la primera cuerda y hacemos un martillo hacia el primer traste. Luego un jalado. ¿Ok? Luego tocaríamos la cuarta cuerda en el segundo traste. Luego segunda cuerda en el tercer traste. Luego quinta cuerda abierta. Segunda cuerda en el tercer traste. Cuarta cuerda, segundo traste. Luego primera cuerda en el primer traste. Y hacemos un jalado. Luego volvemos a tocar la cuarta cuerda en el segundo traste. Segunda cuerda, tercer traste, luego quinta cuerda, segundo traste, y acabamos en la tercera cuerda, tercer traste. Ok, repito. Es un poco complicada esa frase, lo voy a repetir otra vez. Ok, luego de eso hacemos esta frase. Es un acorde de re mayor. Haríamos tercera cuerda, segundo traste, luego segunda cuerda abierta, luego cuarta cuerda, segundo traste, segunda cuerda abierta y primera cuerda, segundo traste. Luego hacemos el acorde de re mayor. Ahí están las tablaturas. Sería la quinta, la cuarta y la tercera cuerda en el segundo traste,
la segunda cuerda abierta y la primera cuerda en el segundo traste. ¿Okay? Luego de eso hacemos esto. Para hacer eso, hacemos esta posición de re mayor. Sería la quinta cuerda en el primer traste, cuarta cuerda en el segundo, tercera cuerda abierta, segunda cuerda en el segundo traste y primera abierta. Tocamos la tercera cuerda, luego la quinta, la segunda, la cuarta. En la primera cuerda tocamos, pero en el primer traste hacemos un jalado, así. Luego tocamos la cuarta cuerda en el segundo traste y la segunda en el segundo traste. Suena así otra vez. Y luego volvemos a repetir eso mismo. ¿Okay? La siguiente frase es el mismo ritmo pero con el acorde de la menor. Solamente vamos a poner el dedo índice en la quinta cuerda, segundo traste. Hacemos esto. Para hacer eso tocamos la tercera cuerda abierta, luego la quinta cuerda, segundo traste, segunda cuerda abierta, cuarta cuerda abierta, luego la primera cuerda en el primer traste y hacemos un jalado. Luego tocamos otra vez la cuarta cuerda abierta y la segunda cuerda abierta. Suena así. Eso repetimos dos veces. Luego vamos otra vez al mi. Luego hacemos esto. Esta es una vuelta de la menor, sol, fa y mi mayor, mi 7. Para hacer eso tocamos, hacemos esta posición de la menor, tocaríamos la tercera cuerda abierta, quinta cuerda en el segundo traste, segunda cuerda abierta, cuarta cuerda abierta y primera cuerda abierta. Luego hacemos esta posición de sol. Pueden poner la posición completa de sol o simplemente las notas que van a tocar. Las notas que van a tocar solamente serían la tercera cuerda en el tercer traste, luego la quinta cuerda abierta y la segunda cuerda en el segundo traste. Luego de eso la posición de fa mayor. Tocarían la tercera cuerda en el primer traste, quinta cuerda en el segundo traste y segunda cuerda abierta. Luego van otra vez a la posición de mi mayor. Otra vez son así. Luego de acabar la posición en mi mayor, hacen segunda cuerda en el tercer traste, luego segundo traste y van a un la. Y bueno, ahí empieza la voz, el canto. No me arriesgo a cantar porque no me va a salir. Pero bueno, eso es todo el arpegio, espero les sirva. Cualquier pregunta me escriben. Gracias.